Hey, hey, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos comenzando ya. Hola y muy buenos días. Vamos a esperar el mensaje de StringElements. Ah, ya lo tenemos. Ok, hola, muy buenos días, chicos. Espero que estéis teniendo un buen miércoles. Pues nada, como tengo esta tarde cositas que hacer, voy a echar un Valorant aquí rapidito. Me vais a disculpar porque no pueda subir cositas más artísticas y demás porque ando bastante liado y me da tiempo a echarme alguna partidilla así suelta cuando me da tiempo y bueno, de momento para no quedar el canal muerto, pues estoy aquí haciendo unas partiditas Y bueno, chicos, pues nada. Estamos aquí en Twitch, señor Spes comentando. Seguidme, tenéis el link abajo en la descripción, los chicos de YouTube, recordad. Y venir aquí a Twitch, a pasarlo bien, joder. Aquí sois bienvenidos. Y bueno, veamos. A ver si activo el chat. Estaba viendo en la tienda, o sea, en el inicio, perdón, si soy capaz de llegar al inicio. Esto de aquí, que es lo de Champions, de esto de, ¿cómo se llama? De Valorant, ¿no? Buscar. ¿Qué hace la tarjeta de jugador del Champions en vuestra colección? Un vídeo musical que han sacado y toda la vaina. No sé qué es. Voy a echar un vistazo. Noticias. Vale. Máster de Berlín. El 10 de septiembre. Bueno, se me queda bien atrás. Y el 22 de noviembre ha puesto el vídeo musical Force. De Champions. Claro, Champions, que en general también pues vale para el término francés también. Como el Chamber. Oye. Esto qué chula animación. El rollo anime. Mira, y si lo vemos aquí en directo. Mira, lo voy a poner aquí en directo. Maldita sea. A ver qué tal. A ver si puedo ponerlo. Google. Ok, captura de pantalla. Vale, vamos a ver el videoclip. A ver si se pudiera ver, chicos. Vale. No sé si me lo van a banear o no, pero bueno. Vamos a intentar verlo entero. Ok. A ver qué pintita tiene. Que tengo curiosidad. A ver, Google, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo de cero. Que no lo he visto yo todavía, ¿eh? Una pintaza a la animación, ¿eh? Bueno, un montonazo, ¿eh? La animación es fetén. Desde mi punto de vista artístico, ¿eh? Juego de luces y todo. Es rollo como cómic y animación japonesa, por una parte. El tema del cómic de. Tema de cómic porque utiliza los negros para contrastar el entintado y demás. Pero luego la animación, la forma de moverse y tal, es muy de anime. Es muy de animación japonesa.
Voy a buscar a ver si encuentro a los artistas que han preparado la animación, porque realmente es chula. Pero yo juraría que tiene un poco de animación, de anime, de tema japonés, ¿no? Y si no ha sido una persona japonesa o un estudio así de rollo japonés, seguro que ha tenido influencias, pero bien fuertes, vamos. Pero aparte también se ve mucho el tema cómic en un entintado así americano muy, muy clásico. Es guapísimo, guapísimo, animación. Ahí está mi Sage. Ese tío no sé quién es. Ahí ya me perdí un poco. La canción es muy bonita, ¿vale? Eso no tengo nada que objetar, porque yo de música no entiendo tampoco mucho, ¿vale? Guapísimo. Tremendo, ¿eh? Y esto ha sido para... Ah, mira, el Valorant Champions de Berlín del 1 de diciembre al 12. Vale. Pero es que el anuncio que yo he visto aquí en los eSports ponía... Claro, ponía 10 de septiembre de 2011, de 2021, joder. O sea, claro. O sea... Vale. Que la noticia será antigua y ya está. O sea. Fíjate, pues son los alemanes los que están aquí dándole caña a esto. Vamos a darle un likeazo, que ya tiene un montonazo, pero bueno, es guapísimo. Mira, no sé qué habla el canal de Barland. Vamos a darle caña. Pues guapísimo el tráiler. Voy a echar una partidita ya que estoy. Voy a tener pendiente a ver quién ha hecho la animación y demás, porque, a ver, habré sido el equipo de Valorant, porque tienen recursos de sobra. Pero es una pasada. O sea. Mostrar más, a ver qué tiene. A ver, escucha ahora. Die for You, tal. Vale. Spotify. Vale, sí. Promo. Seguid Valorant, Champion. Registro, descarga juegos, play Valorant. Vale. Escrito por Gravitz. Gravitz, vale. Producción. Valorant. Vale. Pero claro, toda la animación la ha hecho el propio equipo de Valorant. Pero no son los nombres individuales. Mezclado y remasterizado por ADJ, producción de Gravity. O sea, la gente esta lo ha hecho todo, ¿vale? Vamos a buscar quiénes son. No sé si está viendo. Sí, yo creo que sí lo estáis viendo. Vale. Gravity. Vale. Productor americano. Claro, pero esto es solamente de la música. Esto es solamente del tema de la música. Vale. Voy a buscar a los animadores de aquí de Valorant, aunque yo creo que será el propio equipo de producción propio de Valorant, pero bueno, está interesante el asunto, ¿no? Era por cambiar un poquito la temática un poco de esto, porque lo he visto y digo, mira, vamos a echarle un vistazo. Pues bueno, voy a echar ya una partida al Valorant, a ver si lo tengo por aquí abierto todavía. Ahí ya está la superposición. Bueno, fantástico. Me ha gustado bastante la animación. Está bastante fina y se ve ahí una calidad bastante buena. Más que va todo bien hilado. Lo que no sé son qué son los personajes. Yo creo que los personajes son, porque yo de Valorant no entiendo nada, o sea, soy completamente ignorante. Voy a suponer que son jugadores de la Liga de Berlín o vete tú a saber, ¿sabes? No tengo ni zorra, la verdad. Pero la verdad es que en general. Yo valoro, o sea, no puedo ser más neutral respecto a que me cae bien alguien o no cuando veo algo, porque realmente es que soy ignorante, estoy
muy apartado de las redes sociales, aunque las tenga. Entonces creo que soy bastante neutral en el tema artístico o guay. La música me parece un poco comercial, pero me parece lo suficientemente buena, la verdad, para acompañar aquí un videoclip de Valorant. Bueno, la respuesta ha sido buenísima, a la gente le gusta, ¿no? Algo, por algo será, digo yo. A ver, no todo el mundo va a ser ahí decir sí porque le gusta este o me gusta este artista. No, yo creo que no, yo creo que hay. Lo pone de internet, es que hay una libertad Partida media. encontrada. Una buena cantidad de libertad como para que la gente elija lo que quiere ver. Mira, vamos a jugar en Split, que es el mapa que aparece en el videoclip. Me ha flipado mucho el videoclip. Hello, guys. Ya está aquí el notas con el himno comunista de fondo, me cago. A ver si me deja mi Sage. ¿La deja? ¿Sí? Ah, ya elegí la mayoría. Porque yo elija tampoco. No va a pasar nada. I like this team. I like too, my friend. Oh. ¿Qué Where are you dice? from? I'm from Spain. Ok, Mira, es ok. español. I'm from Portugal. Es from Okay. Portugal. Qué personaje, tío. Bueno, vamos a echar una partida aquí tranquilamente. Y ahora, según puedas, les bajo el volumen porque suenan de alto, tío. Pues sí, pues sí. La verdad es que el tema del videoclip. A ver, puedo comentar vídeos de una manera más profunda, porque solamente he dicho que me gusta y ya está. Pero en general está muy bien. Pero me gustaría investigar a ver quién está detrás de muchos diseños de concept art, de animación y tal, porque. A ver, yo el modelado 3D a mí me encanta y lo valoro mucho, pero a mí lo que me gusta es. Yo me quedo, por así decirlo, un poco más atrás. Yo me quedo en el 2D, ¿vale? A mí me gusta el 2D y la animación 2D y demás, porque. No sé, será por lo que sea, pero a mí me llama más, ¿vale? Entonces me gustaría investigar quién es el responsable de los que. O el grupo responsable que hace ese tipo de cosas. También estoy allí, pero mi Está mente bastante no bien, vale. está bastante bien. ¿Sentirá lo mismo? Ok, orbe, barrera orbe y escudo. Pues para adelante. Vamos a bajarnos un poquito el volumen y para adelante. Ahí está. Vamos a ver. ¿Empezamos ya? Ok, vamos a darle caña. Cuidado, chicos, que no la caguemos ahora. Más o menos lo. Hostia, lo coloca bastante bien, ¿eh? Para no. Yes. Me ha enganchado bien, ¿eh? Me ha enganchado bien. Ok. Hecho, pues rotamos. Cuidado, soba. No nos han escuchado ni nada ya rotar, ¿sabes? Buen play. Cuidado con esa cabeza que le he enganchado ahí, ¿eh? Cuidado con la cabecita que le he enganchado ahí, que vamos, que tiene más suerte. Pajarraco ahí de la victoria. Muy buena, muy buena. Mira, yo sé ni me hablan en español, ¿eh? Tanto americaneo. Venga, vamos al lío. A ver, Spectre, una sheriff. Venga, una sheriff y el muro. Y un escudo ligero, así ahorro casi 2000.
¿Cómo vi? ¿Cómo? No me he enterado. Yo creo que se ha liado. O no lo he entendido yo lo que quería decir, seguramente. I'm flash. Vamos talonando. Oh, 3A. Hay 3 en A. Go B, guys. Si es que... Ah, vale. Por eso están ahí los 3, no te jodes. Nos van a meter una. Vale. Tener cuidadín. Hay que tener mucho cuidado. Ya me han escuchado ya. Pico. Vale, con tranquilidad. A ver si puedo entrar. Vale, ¿tengo arma? Hostia, tengo arma. De lujo. ¿Qué decía? Two inside. Ok, vale. Quedan 10 segundos. Spike en su sitio. Queda un enemigo. Thank you. City, maybe. Yes. Me van a cazar como un porco espín. Yes. Ok, tío. Voy a hacerle tiempo, ¿vale? Vale. Buah. Hostia. Gracias, tío. Empezamos bien la mañana, ¿eh? Empezamos muy bien la mañana, chicos. A ver que no me desconcentre. Chaval, es que claro, es mi primera partida y se complica. Tranqui, ¿eh? Que yo también vengo frío y estoy teniendo suerte. Vale. Con que no nos durmamos, vamos bien, de momento. Venga. Actividad buena. Yo luego tengo la entrevista... Vamos, no tengo la entrevista de curro. O sea, tengo ya la formación. O sea, estoy... Vamos, estoy ya dentro. O sea... Está de lujísimo ya. Por eso estoy haciendo el directo ahora. ¡Oh! ¡Qué pesa! Seguro que es el cabrón del cartero. A ver. Seguro que es el cartero, pero que no viene aquí. O sea, pulsa todos los botones como un... Como un malandrín, ¿sabes? Y ya está. Y grita, ¡cartero! Cabrón. La madre que lo parió. Ahora mismo vuelvo, chavales. Madre que los parió. Son unos cabrones. Estoy de vuelta. Vale. Cago en la puta, cabrón. ¿Quién es? Sí. Bueno. You have the ulti for the... Definitiva lista. La spike es mía. Quedan 30 segundos. Aquí están. Red City, I think. Solo queda un jugador. Estoy de vuelta, chavales. Disculpad, chavales, que tenía que salir un segundo, ¿vale? Vaya puta mierda. Qué cabrones son. Tienen que venir ahora a última hora de la mañana. De verdad. Yo estoy trabajando ya en mensajería también y he estado dentro viendo cómo va y...
Me voy a pegar un par de hostias para despertar. Dale caña, reina. Venga, vamos a ver. Cógela, no se ha pringado, Chamber. Bueno, la coge de Jess y ya está. Ya está. Ahí está, venga. Chu, ¿por qué dejan la Spike atrás, tío? No dejáis la Spike nunca. No me da tiempo ni a gastar una bala de la Ares, tú. Yo soy el rey del recoil, muchacho. Cago en 10. Esto no puede ser, tío. Cerquita que estamos ya. Está. ¡Oh! Lo bien que hemos empezado. Esta ronda deberíamos ahorrar, dicen. Pues escudo ligero y Charib. Por otra cosa. Yo tampoco voy tan mal de pasta, pero. Claro, si vamos luego todos con alma, mejor. Voy a tener conciencia de equipo, venga. Dame la Spike, si no la quiero. Joder. Ya nos han matado uno. No me jodas. Hay un por medio, eh. Joder, tío. 110, tío. 110, de verdad, tío. Hasta nunca. Tengo la Spike. Nestray, esta era Echo. Bueno, sí, pero podríamos haber matado alguno por lo menos, ¿no? No, que entre el Chamber y yo hayamos matado uno. Ya. Ya me jodería, como hizo el del otro día, ¿no? Ya me jodería. Subirá. Cuidado. Quiero sus vidas, no las vuestras. Vale. Pues yo creo que voy a ahorrar otra y me voy a ir incluso. Aparte están rusheando, pero aquí con una escopeta atacando no voy a hacer nada. Algo baratito. Un Ares. Y un escudo ligero. Vale. Bueno, no, mira, directamente me cojo revólver otra vez y se acabó. Y ahorro bien condiciones. Una de las cosas, por si fallo más tiros como antes, porque hoy estoy manco y ya está. Venga, vamos a ver. Enemigo a la vista en B. Bloqueo visión enemiga. Los tengo. Renegando visión. Dale, todos hay quemados. El pájaro es el que más sabe. ¿Cómo? Spike soltada en B. Cabrones. Me han matado a la reina. Eso ya era un punto estratégico ya, joder. Sómate. ¡Sómate! Perra. Me pico yo solo aquí. Chamber, no te me mueras que tienes ahí. Esta gente está dormida todavía, tío. Madre que los parió. Venga. ¿Cómo fallas eso, tío? ¿Cómo fallas eso, reina, tío? Después de que te he curado, tío. Oh. Pues esta no era eco y hemos acabado igual que la anterior. Si me cojo un operator, seguro que voy tan lento que si lo pierdo. Y he malgastado la pasta. Así que me voy a coger una banda del chacao. No me ando liando. Una barrera, venga, una barrerita. Yo creo que podemos ganar, pero nos estamos durmiendo. Estamos durmiendo. Porque el que tiene que entrar no entra. No puse disparar la flecha de soba. ¡Qué cabrón! ¿Cómo enganchó con la bomba, no? ¿Qué va a enganchar, colega? Cuidado, Soba.
Buena soba, dude. Buena soba. No, no me mates a la reina, tío. ¡No! La madre que me parió, chaval. Vamos para adelante, coño. ¡Qué camperos son, chaval! Cubrirme que planto. Se me ha quedado bugueado. Hacemos tiempo, chavales. Ok. Me van a reventar el culo. Con que me metan un tiro ya, de vándalo o de lo que sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buena. Buena, chamber, tío. El chambergo. Nos ha salvado el culo. Pues voy segundo, no me tan mal, ¿eh? Y no soy dualista. No quiero decir nada, no quiero decir nada. Al final se lo voy a decir. Venga. Necesito objetos. Gracias. Venga, 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 venga. El Chambre yo sé que juega bien, tío. Hombre, Mark, tío, ¿qué tal? Estoy aquí echando una partidita antes de la formación. Iba a decir de la entrevista, pero no. La entrevista ya fue ayer. Me raya. Yo estoy guay, tío. Yo estoy aquí, pues, echando una partilla porque como esta tarde no puedo hacer directo, pues lo hago ahora. ¡Qué buena, Jet, tío! Vamos ahí, joder. Y también he estado comentando así un poco por encima el videoclip que ha sacado el nuevo Valorant de... Vamos, videoclip, sí, bueno, es de una canción que han sacado ahí bastante chula. Con una animación de Valorant bastante chula, tío. Bueno, vamos, que la comenté así un poco por encima, tampoco soy ningún experto. Pero quiero investigar un poco más el asunto de la animación porque me ha gustado mucho. Es como una mezcla de cómic así americano... Pero la animación parecía muy de anime, muy de... Las luces y todo parecían muy de... No, no, vamos, es que ha salido... No sé si ha salido hoy o anoche o... No sé. Vamos, lo está petando en YouTube, la verdad. Pero ese cabrón está ahí. Seguro que le ha enganchado. Algún tiro le he tenido que quedar. Venga. Joder, tío. Venga. Vale, nos funciona punto de B, así que vamos a ver, ¿vale, chicos? Vamos a ver. Sí, 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 Sage es Rambo. Ha salido ahí ruseando, ¿cómo vamos? ¿Cómo corre? Hostia, sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, me voy a coger una escopetinga. Y una pistola para atacar de lejos, por si acaso. La cojo yo, la cojo yo. No, no, no. Sin prisa, sin prisa. Despacito. Despacito, despacito. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No! ¡Jet! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Para qué te jodan ahí? Venga. ¡No! Se me ha quedado bugueado, tío. Buena, buena. Vale, me queda... Si tengo una kill más, puedo revivir a alguien. Mierda. Madre mía, ¿por qué me va tan lagueado, tío? ¡No! ¡Uy! Gracias, gracias, gracias. Me han cubierto ahí... Que te cagas, no. Qué grande, tío. Muy bien, muy bien, muy bien.
Están haciendo partidas a mi equipo. Lo que pasa es que hay alguno que está todavía dormido. Y están ahí. Al rato se despiertan, juegan un rato. Vamos a ver. No sé qué tengo abierto. Que me está aquí ralentizando el ordenador a tope. Correo puede ser. Vale, tiene una CPU a tope. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sois todos españoles. Ya somos dos. A ver. Dice, somos todos españoles. Dice. Yo te curo, reina. Yo te curo, mi niña. No, no. Cago en la puta, tío. Todo por intentar curar a la gente, tío. Por intentar curar a la gente, tío. Y poner el muro donde es. Tampoco es tan difícil de entender, joder. Cubrirme. Yo os hago asistencia, yo os asisto, pero cubrirme, joder. Pues no, no voy a comprar, ¿eh? No voy a coger un operato. No. Bueno, si es que tampoco me da no me da la pasta igualmente. O sea. Vale, se la han comprado ya, ¿no? Entonces yo me pongo operato. A ver si puedo hacer alguna ronda aquí o algo, ¿sabes? Esperamos, tiene mala pinta, tiene mala pinta. Están muertísimos. A ver si es verdad. Cuidado, Jet. No me matéis a la Jet otra vez, por favor, ¿eh? Rusea de mala manera, ¿eh? Voy a entrar ya a plantar, tío. Venga, 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 venga. Ya lo mío. Bueno, sí queda uno ya. Estamos uno para cinco. Pero si nos revientan ahora... Es para darnos, ¿eh? No quiero fiar mucho porque capaz de rotarnos por ahí. Uy. No creo que está por ahí arriba. Muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Venga. Voy a medio, chavales. Venga. A ver qué tal juegan en defensa estos chavales. El pájaro que lo ve todo. Que vaya bien la formación, te vas a pasar los perros. Muy bien, tío. Saluda a Ragnar de mi parte. Me quiero tatuar este pollo, tío. Es guapísimo, ¿eh? O sea, aunque sea pequeñito, pero molaría. Molaría tatuarme el pollo este. Mira, si llego a oro antes de que acabe el año, me tatúo el pollo este, ¿sabes? Que oro es una puta mierda, pero bueno, a mí me hace ilusión igual, ¿no? Igualmente me hace ilusión. Todos a. Vale, 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 vale. Bueno. Recargando. Plantan a, chavales. Spike colocado. Reina, tío. Está como. Está como dormido, eh. La reina está más dormida, tú. Oh. ¿En serio de verdad, tío? ¿Cómo falló eso? ¿Tenéis info? Buah, lo siento. Ah, thank you. Venga, vamos al lío, joder. Hombre. No compra más que el muro y lo otro, así que tampoco está tan mal. Mira, creo que me voy a coger una escopeta. Porque si rusean B, cojo, bajo corriendo, me pego ahí a la puerta del garaje y alguno engancho, seguro. No llevo mala puntuación, pero llevo pocas asistencias para ser Sage, la verdad. No estoy muy atento a curar a mis compañeros. Eso hay que solucionarlo ahora. Medio y B. ¿Qué me refería yo? Venga, chamber, tío. A tope, venga.
Sómete ahí que te aguanta la dura. Puto Rambo, tío. Madre que lo parió. La Sage es Rambo, ¿eh? Tienes razón, ¿eh? Qué pesado, tío. Madre mía. Madre mía, las cabecinas que han preparado un momento. Hostia, qué bueno es el SOA. Gente. Maldita sea, tío. Manteneos firmes para el combate. Firmes como el arco. Es que la escopeta está dispara muy lento. No me ha dado tiempo ni destruir el muro, macho. Ahora es medianamente económica, pero... Mira, esta combinación sí me gusta más. Es un poco más realista. Que ya no va de puntería, va de que si tengo cuatro enemigos o tres como otra vez aquí en medio, pues... En medio o en B, pues por lo menos me puedo hacer cargo de la mitad. O de los que pueda, así de cerca. Mira, ahora por dar por culo, van a venir aquí a... Cura mi reina, siempre. Tú por lo menos con las copetillas esta puedes ir haciendo asistencia, puedes ir haciendo cositas. Que sea de lejos. Cabrón. Una mira al soba, ¿eh? Queda un enemigo. Ok. Uf. Gracias, tío. Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar, chavales. Sí. Les ha gustado. Hacerme el favor, el que pueda hablar, decirme dónde van a plantar o van, ¿vale? Vamos, para que rotemos. Vale. Para que rotemos más rápido, porque es que si no... Si rotamos más rápido, tenemos más tiempo siempre para defusar y para todo, joder. Es el caso, yo nunca tengo una puntuación así demasiado alta, pero suelo salvar rondas en inferioridad numérica. Aquí yo creo que es B, aquí han puesto muro. Cuidado medio. Oh my god. ¡No te escapas! Spike soltado en B. ¡Qué grande! Solo queda un jugador. Joder. Ah, if viewers something to never seen before, unique service doge hype. Pues no, no te voy a dar nada. Son bienvenidos los spam, pero vamos, que te den por culo. Yo ya compré doge y me fue fatal. Si me quieres seguir, sígueme, señor del spam. Vale. Qué pena, tío. Ahí la partidita, la rondita que hemos perdido, ¿eh? Estoy jugando muy mal, sorry. Nana, focalizar, chavales. Venga, que se puede ganar, coño. Vamos. A ver. ¿Cómo me plantan el spam, eh? Bien, nadie, ¿no? Rompe el muro medio. No jodas, tío. Si es que no me da tiempo a ayudar a todo el mundo. No me da tiempo a estar en todas partes. Aquí de golpe son Rambo, ¿sabes? Todos. Manera de rusear, tío. Qué cabrones, tío. Que vale que están en ataque, pero... Muy buena soba, tío. NT. Sage, esa me ha matado 5 veces corriendo ya. Sí, estoy bien. Me lo creo, completamente. Me estoy cogiendo la escopeta porque es que los tengo pegados siempre. Es que están ruseando, tío. Lograremos expulsarlos.
Intentar no piquear el largo, ¿vale, chavales? Si podemos evitar algunas muertes tontas y eso, pues... Venga, 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 venga. Reina, ¿dónde está? Reina, ¿dónde está? ¿Dónde está? Reina. Reina, ¿dónde está? Sube, Reina. Vale. En Heaven, Heaven, Heaven ya. Uf, una bala puede marcar la diferencia, por eso tengo que recargar. Heaven, Heaven, Heaven. ¡Escóndete, Soba! ¡Escóndete! ¡Joder! Enemigo derribado. Buenísima, hostia. Ah, venga, 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 venga. ¡Arriba, arriba, arriba, venga! Quedan 30 segundos. Gobi, 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 Gobi. Ah, City, City, behind you, Chamber, behind you. Cuidado. One here. Qué pena, tío, eh. No extrae, Soba. Está buena, está buena. Ah, Chamber, tío. Guau, wow, tremenda, tío. Nah, no extrae, no extrae. Cago en la puta, tío. Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Con lo bien que lo hemos hecho, macho. Es que la escopeta, esta es la clave en este momento, porque como vengan tantos enemigos, a mí no me da para recoil de tanto. Con la escopeta sé que los puedo, incluso al abrir tanto los perdigones, puedo atacar a más de uno a la vez. Y eso es una gran ventaja, joder. Y estoy tirando de ella y se está notando muchísimo. Por ejemplo, si tuviera un operator, lo último que te tienes que coger es escopeta. Punto de A, punto de A. Go A side, please. Inside. Inside. Bueno, inside. Ahí. Sí, lo coño, estoy diciendo ahí. No de rayos. Venga, estoy atento a matar a los enemigos. Ahí está. Vamos a la jet. Don't peek, don't peek. Don't peek, operator. Yes, David. Yo aquí no me voy a mover, yo estoy defendiendo, yo aquí no me muevo. Yo aquí no me muevo, no me muevo. Soba a low HP. Menos 90 casi. Vamos, era 89, pero bueno. Queda un enemigo. Quedan 30 segundos. Playtime, playtime. Well play, Reina. Qué buena, tío. Vamos. Vamos. Estamos haciendo que te cagas. Es lo peor, tío. Que tengo un equipo que yo lo noto fuerte. Que noto gente ahí con... Joder, con confianza, ¿no? En el juego y demás. De hecho, Reina sí que es verdad que está haciendo... Fíjate, lleva nueva asistencia. Me saca un par de asistencias. O sea, está jugando bien. No está jugando bien como duelista, por así decirlo. Pero bueno, cada uno va a su rango y eso nunca se sabe. Y además que yo no veo que juegue mal como Reina. Aquí el caso es que si perdemos, perdemos todos y si ganamos, ganamos todos. ¿Cómo? ¿Medio? ¿Qué está haciendo mi colega Chamber?
Qué bueno es. Qué bueno es el Chamber. El Chamber se lo sabe manejar. Yo alucino con la peña esta porque sacan personaje nuevo y ellos se lo saben manejar como vamos. Serio de verdad, tío. Serio de verdad. O sea, eso es fallar tiros. Soba low HP. Fíjate, 5 predicigonazos en el pecho, solamente 85, pero yo juraría que le había dado más, ¿eh? Venga, reina, tío. Lúcete. Lúcete ahí. Playtime, playtime. Uno en garaje. En garaje. Juega tiempo. ¿Cómo te ha cazado, Jet? Qué bien lo has hecho. Muy buena, Jet, tío. Ahí está, tío. Ahí estaba. Well play. Se lo están currando a tope, tío. Se lo están currando a tope. Lo sé yo, tío. ¿Alguien paga? Gracias. Thank you. Y ahora con la escopetina la que liamos. Más que esta tiene más potencia que la semiautomática, en realidad. Lo malo es que si fallas el primer tiro, el recoil ya luego, o sea, el tiempo de amartillar el arma, de bombear la escopeta, pues te hace perder unos segundos ahí esenciales. Vale. Here, in A side. Cabrón, sabe que voy a estar aquí. A heaven, heaven. Van a entrar. Nos han rodeado. Two myth. Tengo teleportador. Han encontrado mi trampa. Sin teleportador. Joder, ¿cómo? ¿Cómo enchufa? Maybe safe if you want. Yeah, safe. No. Usted dice que se lo quiere hacer él solo. Nah. Me extrae igualmente. Yo no lo voy a echar en cara que quisiera hacérsela porque es lo que hay. Yo lo entiendo, ¿vale? Están muertísimos. Vale, han forzado todos antes y no tenemos ya nada de nada. Vale, pues un Ares, un escudito y poco más, porque ya la hora que es. Vale, sí. Bueno. Venga. Me voy a fiar de mi sheriff, clasiquito. B side. Cuidado. Sí. Bienvenidos a mi mundo. B side, please. ¿Cómo, tío? Un tiro solo, tío. De verdad. Por favor, chavales, hacerla. Venga. ¡Ah! No, Jeff, tío. Tranquilo, que tienes tiempo, ¿eh? Tranquilo, que tienes tiempo, venga. Me has localizado tú. Grande, Jeff, tío. Grande. Es más, la paciencia. Es más, la paciencia muchas veces que la habilidad, tío. El tío lo ha hecho muy bien en habilidad, pero me entendéis. A ver. Llevo 16 kills, 9 asistencias. Vamos bien, no vamos mal. Pero como nos haga un punto, nos joden. Focalizar, chavales. Venga. Vamos a ganar. Por lo menos empatar. Por lo menos empate, ¿no?
Joder. Jet, se te ha escapado uno. Entrando uno. De uno. Ah, qué tonto he sido, tío. Qué tonto he sido, tío. Qué tonto he sido, tío. No creo que salga un clutch digamos, y el ace, pero... Se han visto cosas raras, pero no sé. Well played, guys. Pasar buena tarde, chavales. Hijos de puta. Cómo intentan imitar. Bueno, que nada, chavales. Muchas gracias por ver el directo. Y... Doge Hype. Qué cabrones. Todavía quieren vender esa mierda a la gente. Ay, pues seguimos bajando. Esto es un no parar. Esto es el día de la marmota todos los días. Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Que me han dado título vigía. Vamos a ponerlo, venga. Pues bueno, chavales, muchas gracias por verme. Voy a iniciar un raid. Si queréis, os podéis desconectar ya o permanecer en el raid, lo que necesitáis, ¿vale? Voy a ver quién está conectado ahora. Y daros las gracias y, como siempre, veniros aquí a Twitch. Tenéis el link abajo en la descripción y muchas gracias por verme. Voy a iniciar el raid, ¿vale? Veamos. Que tengo que abrir la página de Twitch siempre, porque tengo un ordenador malo. Y tengo que abrir la web cada vez. O sea, no puedo tener la retransmisión ahí en condiciones. Es lo que hay. No hay dineros. Vamos a iniciar un raid hacia algún canal, si de alguien que esté por aquí. Nimlot. Miniatures. El de las miniaturas este me mola muchísimo. Y es un máquina el tío. Hace unas figuritas de puta madre. Así que le voy a dar caña, ¿vale, chicos? Espero que os guste y si no, os desconectáis. Y si os gusta, pues seguirle también. Chao. Pasarlo muy bien. Vamos a ver.